segura y firme sin un paso atrás. Con la fuerza de su gente trazando caminos de libertad. Este martes 25 de octubre, la primera autoridad de la provincia, ingeniera Mónica Guevara, realizó la visita a tres familias de Orellana, donde se les entregó ayuda y asistencia humanitaria en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El día de hoy, junto al apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de cada uno de sus proyectos, como es el Plan Familia, hemos visitado a distintas familias de esta comunidad Amarung Mesa, donde se da un acompañamiento psicosocial a través del Plan Familia para 50 familias beneficiadas, con quienes se les motiva pues a que vayan a servir o hacer uso de los servicios públicos. El día de hoy hemos identificado una familia a quien se le ha dado acompañamiento alrededor de 2 años, acompañamiento en visitas, en motivación precisamente para que la familia se motive a vivir en armonía, en vivir en unión familiar. Hoy hemos traído una ayuda humanitaria que es necesario compartir con esta familia acá en este sector. Definitivamente el Estado está más cerca de cada uno de los ciudadanos y nosotros como autoridades tenemos la corresponsabilidad de brindar asistencia social, de brindar apoyo psicosocial también a cada una de las necesidades de las familias de atención prioritaria. Este es un sector rural de nuestro cantón Francisco Orellana, donde hoy hemos venido a atender a esta familia. Bueno, nosotros en la comunidad Amarung Mesa venimos hace ya 2 años haciendo las visitas a las familias que cobran el bono de desarrollo humano. En esta comunidad tenemos 50 familias y ahorita le está haciendo el acompañamiento el técnico Edison Mora. Este acompañamiento hace de que las familias tengan acceso a todos los servicios del Estado, como es salud. En el caso del MIES, pues lo que es la Unidad de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, la señora que estamos visitando es la señora Rosa Duende, quien ya gracias a Dios pues está mejor en su familia porque el técnico trabaja lo que es dinámica familiar, cómo llevarse mejor con la familia. De esta manera damos cumplimiento a la política pública del Gobierno Nacional de llegar con los servicios más cerca de ti. Yo me siento feliz, gracias que me está ayudando al gobierno. La década ganada. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook, Gobernación Orellana. En Twitter, @GoberOrellana. En nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.